Bueno, y dentro de este viaje, una nueva sección se podría decir, le vamos a tener que poner nombre. Tuvimos la posibilidad de hablar con Emily y con Darío, que son las personas encargadas del camping Irupé. Así que bueno, una muy humilde y sencilla nota entre paréntesis, pero bueno, dejando un poco testimonio de lo que ellos están haciendo ahí en Villa Ocanto. Así que los dejo con la entrevista. Bueno, mi nombre es Emily Ruiz Díaz. Muy bien, y aquí, del lado Darío, derecho, papá Darío. de Emily. Bueno, estamos en el camping Don Avelino. Es la principal fuente del sitio Ranzar Jaucanigás, Villa Ocampo, Santa Fe. Somos oriundos acá de Villa Ocampo. Bueno, acá en el camping, por ejemplo, hoy tuvimos una actividad de pesca de los abuelos con las nietas. Bueno, o sea, se hace no competitivo, vendría a ser para Divertirse. divertirse y pasarla bien en familia. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos kayak, tenemos paseo de lancha, después hay guía de pesca, se recorre toda la zona, es una zona muy linda. También los concursos de pesca. Ahora en agosto tenemos la pesca de mujeres y en octubre, 7, 8 y 9 de octubre, es la pesca de hombres, que también participan las mujeres. Y bueno, aparte de las fiestas, en el camping pueden encontrar los parrilleros, pueden acampar, hacer excursiones. Varias escuelas también nos visitan para hacer campamentos. Los chicos van y visitan varios lugares que tenemos acá. No solamente es el camping, sino tenemos varios lugares donde se pueden encontrar los monos, los yacarés, carpinchos, diversidad de animales, flora y fauna en general. Bueno, acá nosotros, por ejemplo, tenemos el brazo del Paraná. Nosotros contamos con el brazo del Paraná, que, por ejemplo, tenemos justamente, como decía Emily, la pesca variada con devolución. Y bueno, el río, por ejemplo, para nosotros significa nuestra fuente de pesca justamente. Como sería algo principal. Está. Es algo que, bueno, a mí de forma personal es lo más lindo que te puede pasar porque vos venís acá un día para relajarte, para sentirte libre con la naturaleza, es. Está ubicado a 7 kilómetros de la ciudad, ¿no es cierto? Contamos con un camino de ripio totalmente accesible cuando llueve, todo eso ya de eso. Después tenemos también una obra muy grande que se está por hacer, es del puente del Paranaminí, que se va a hacer 320 metros de puente para tener acceso al Puerto Campo. También tenemos el Puerto Campo, que ahí tenemos de acá del camping hasta el puerto, tenemos 17 kilómetros y bueno, se está buscando llegar hasta el puerto. Así que con ese puente también es un puente muy, muy, o sea, hace falta por el tema de que nosotros tenemos mucha, mucha zona de isla donde hay mucha ganadería, hay mucho trabajo también ahí en zona de isla. Bueno, justamente lleva al camping Don Avelino porque fue uno de los fundadores, impulsores, ¿no es cierto?, para que se llegue a tener el camping que tenemos. Es un orgullo para toda la comunidad de Villa Ocampo, tener un camping así como este y que lleve justamente El nombre el de él, nombre de de Avelino. Don Avelino Serafín. Tuvimos la suerte de conocerlo, era un hombre fantástico, muy, muy bueno. Tenía ese impulso para crear todo esto, para crear Al todo esto. igual de su hijo también Pocho, vive allá en la casita de al lado, que también es igual Igual, al toda padre. una familia muy buena, una familia muy Trabajadora. trabajadora, son todos muy amables y gracias a ellos también nosotros nos brindan todo, nosotros nos sentimos muy cómodos gracias a esa familia. Y todo, como es la familia grande, también la familia del club, porque gracias a toda la familia del club Casa y Pesca,
Nosotros hoy tenemos la posibilidad de emprender este camino que es muy lindo, que sería el turismo. Para nosotros es una pasión. Así que, bueno, yo quiero agradecer justamente a todos los integrantes de la comisión que nos brindaron esta oportunidad. Y también agradecer a cada uno de ellos, porque también todos tienen sus actividades aparte, ¿no es cierto? Y se dedican mucho a todo lo que es para que el camping se vea así. Así que gracias a ellos, yo simplemente pongo la mano de obra y ellos me brindan todo. Bárbaro. Así que estoy totalmente agradecido. Y muchas gracias a ustedes también por venir, por sentirse cómodos, y lo esperamos al que vean los videos. El sentirse cómodo es gracias a ustedes. Es gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Buenísimo. Ahí vamos a filmar a todos los que no quisieron salir. ¿Cómo te lleva la FIP? Allá. Esta es la gente que estaba atrás, tímida, que querían hacer reír. Bueno, ahora sí. Los dejo y no molesto más. Gracias.